El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrentaba fuertes presiones por parte de los miembros conservadores de su partido y, por supuesto, de los demócratas, quienes no veían con buenos ojos que el secretario de Trabajo, ahora exsecretario, estuviera ocupando un cargo público después de la manera en la cual manejó el proceso en contra del multimillonario en 2007, llegando a un acuerdo tan solo de 13 meses cuando podría haber pasado años en prisión por las acusaciones de agresión y abuso a menores de edad. El presidente Donald Trump desde la Casa Blanca le agradeció los servicios ahora al exsecretario, dijo que era un hombre intachable y que este era quien le había pasado la carta de renuncia. Ahora las autoridades tratan de buscar evidencia para saber si el multimillonario actuaba solo o si actuaba en compañía de otros cómplices para esta red que abusaba de menores de edad. En el ojo público se encuentran amigos muy cercanos a él, incluso el propio presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, incluso otros líderes y exfuncionarios a nivel internacional.